amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casita con papito, mamita y en compañía de toda la familia. Hoy domingo, un nuevo programa de Aprendiendo en Casa con Jesús. Y felices de darles la bienvenida, ¿verdad, amiga Biblia? ¡Sí! Así es, el día de hoy aprenderemos más de nuestro Dios a través de su palabra. Y también vamos a alabar juntos a Dios. Ahora, para dar inicio a este programa, vamos a empezar con palabras de oración. Vamos a pedirles que en casita guardemos mucha reverencia, inclinemos nuestras cabezas para orar. Bendito amado Jesús, que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la vida, por la salud, por este nuevo día que nos permites estar y disfrutar de este programa. Queremos pedir que tu Santo Espíritu more en nuestros corazones y que tus ángeles, Señor, acampen alrededor nuestro. Quédate con nosotros ahora y siempre. Amén. Muy bien, amiga Biblia, ¿estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Claro que sí, porque sabemos que Dios está con nosotros el día de hoy, así como todos los días. Ahora sí, en gratitud, vamos a unir nuestras voces para alabarle. Y en casita, recordarles, si tienen algún instrumento que les encanta entonar, es la oportunidad de hacerlo. Y juntos alabemos a nuestro Dios. ¡Ah, qué lindo! Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él. Santa sangre nos dio en redención para salvar al más vil pecador. Su santa sangre nos dio en redención para salvar al más vil pecador. Quita la piedra y deja el agua correr. Mira que estas almas se van a perder. Háblales de Cristo y esto es tu deber. Agua que se estanca no podrá correr. Quita la piedra y deja el agua correr. Mira que estas almas se van a perder. Háblales de Cristo y esto es tu deber. Agua que se estanca no podrá correr. Hay vida en Jesús. Hay vida. Patria celestial, pues hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay gozo en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay paz en Jesús. Hay vida, gozo y paz en Jesús. Hay vida, gozo y paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, gozo y paz en Jesús. Lo que tú no sabes, lo que la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Por lo que tú no sabes, lo que la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo en cada hermano se derramó. Y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en cada hermano se derramó. ¡Qué hermoso!
hermoso que es alabar a Dios. Dios se pone muy feliz. ¿Ahora qué vamos a hacer, amigo Orfita? Ahora ha llegado un momento muy especial y es revisar la palabra de nuestro Dios. Y para ello vamos a invitar en esta oportunidad a nuestro amiguito Darling Vigil. Buenos días, hermanos y amigos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 1 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad en mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Agradecemos a nuestro amiguito Darling por habernos traído la lectura de la palabra de nuestro Dios. Ahora sí, amiga Biblia, ¿qué tal si le preguntamos a nuestros amiguitos si recuerdan de qué tratamos el tema anterior? Sí, amigo Orfita, es muy importante recordarlo porque así la palabra de Dios permanece en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien, entonces, a ver, amiga Biblia, ¿qué te parece si recordamos sobre qué trató el tema anterior? Sí, amigo Orfita, el tema anterior trató acerca de la obediencia a nuestros padres. ¿Sabías tú, amigo Orfita, que tenemos un padre celestial y un padre terrenal? Así es, y tanto a nuestro Padre Celestial como a nuestro Padre aquí en la Tierra debemos obedecerle siempre, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien, ahora sí, ¿qué más tenemos en nuestro programa? ¡Vamos a alabar a Dios! Y para ello vamos a invitar a nuestro amiguito Eliu Arana. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza.
llegado el momento de compartirles un dato muy interesante. Presten mucha atención. Hace muchos años, mucho tiempo atrás, cuando Jesús estaba en la tierra, tenía a sus discípulos, a los cuales les enseñaba cosas muy maravillosas acerca del reino de los cielos. Uno de ellos se llamaba Pedro. Un día Pedro se acercó y le dijo: Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? 7 veces. Entonces Jesús le dijo: No, Pedro, 7 veces no, 70 veces 7. Oh, ven amiguitos, 70 por 7 son 490 veces. ¡Es mucho! Entonces, amiguitos, el perdonar nos hace libres y estar en paz con todo. Ahora, amiguitos, para verificar si está correcto nuestro dato, nos ubicamos en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. ¡Ahí está la respuesta! Gracias, amiga Biblia, por haber compartido con nosotros este dato importante el día de hoy. Ahora sí, yo sé que nuestros amiguitos están muy deseosos de seguir aprendiendo más de nuestro Dios. Sí, amiga Orfita. ¿Verdad? Y Él en su palabra tiene tantas enseñanzas lindas para nosotros. ¡Eso es verdad! Muy bien, entonces el día de hoy vamos a invitar a nuestro hermano Nickler Sánchez. Muy buenos días, niños y niñas, y todos los que nos observan por estos medios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar un tema muy, pero muy importante acerca del perdón. Y vamos a hablar acerca de José y sus hermanos, el quien sufre mucho castigo, pero al final les perdona porque él entendió a Dios que un corazón limpio siempre agrada a nuestro Dios. Y a continuación vamos a ver la siguiente escena. Ay, ¿qué me dio mi papá? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahora ya tengo con qué ponerme el vestido que me compró y para ir a la iglesia. ¡Ay, qué bonito! Estoy tan feliz. Gracias, papá. Gracias por este hermoso regalo que de hecho me encanta. Nana, ¿quién te regaló eso? Ay, Carlita, mira el regalo que me hizo mi papá por el cumpleaños. Bueno, por mi cumpleaños. ¿Y por qué a mí no me regaló? Está bonito, cual. ¿Verdad? Sí, está muy bonito. Ay, Carlita. ¿Me lo prestas? Seguro cuando sea tu cumpleaños, papá te va a dar uno igual. Pero a mí nunca me regala así. ¿Por qué a ti te regala siempre? No seas mentirosa, Carlita. Papá siempre es bueno con las dos. A ver, préstamelo. Bueno, te presto. Ay, sí, está muy bonito, pero a mí me queda mejor. A ver, pruébatelo. Está bien, me lo voy a probar. Pero, ¿por qué te regala a ti siempre? Siempre te da todo. Ay, Carlita, no seas mentirosa. Papá no, yo no es bueno miento. Y siempre nos da cosas bonitas. Déjamelo. En ocasiones especiales. Déjamelo, veo mejor. Bueno, está bien. Pero me devuelves, ¿eh? Mira que ese es mío. Ay, sí. Te puedo prestar, pero... Sí. Todo le regala a ella. Todo a ella, porque me quiere mucho. Pero le voy a manchar a que no se ponga. Me cae mal. Carlita, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Me estoy mirando. Carlita. Oh, perdón, estaba así. Acabas de arruinar el suéter que me dio mi papá. Ay, no, yo no hice nada. Es muy mala envidiosa. No, no es cierto. Hubiese preferido no tener una hermana. Ay, yo tampoco. Envidiosa como tú. Yo tampoco no quiero tener una. ¡Papá! Ay, sí, acúsame. ¡Cállate! Y vete de aquí de mi cuarto. Ay, sí. No te vas a poner ahora. ¿Y ahora con qué me voy a poner el vestido que tengo? Pues ya no te lo vas a usar, ya no lo vas a usar. ¡Papá! Ay, te voy a acusar. A ver, niñas, ¿qué pasa aquí? Papá, mira lo que acaba de hacer Carlita. No es cierto, es una mentirosa. Ay, niñas. A ver, Carlita, explícame, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que yo quería ese. ¡Eres envidiosa! Ya estaba manchado así, yo no lo manché. Pégale, castígale, por niñas, favor. Niñas, por favor. A ver, explícame, Dana, tú, por favor. Ay, sí, miéntele. Acúsame, ¿ves? Papá, mira lo que hizo. Ahora, ¿con qué ay, me voy yo no lo hice así. Es más, estaba. Es un regalo que... Eres una mentirosa. ¡Déjame hablar! Dana, ¡estaba así! Silencio, por favor. Dana, préstame el vestido, por favor. Ahora, ¿con qué me voy a poner el vestido? Carlita... Pasa, muéstrame esas manos, por favor. No puedo. Carlita, mira que voy a contar 3. 1,
Ay, no puedo, papá. Enciérrale en su cuarto. Castígale, papi. No le dejes así. Carlita, te vas a quedar sin vacaciones. Ya está. Ya está. La otra mano, por favor. Pero sí, ya está. Yo tengo una mano. Dos y medio. Mentirosa. Es que... ¡Envidiosa! Es que no puedo. Dos, tres cuartos. Ay. Te vas a quedar sin vacaciones. Le pedí perdón. Papá, ya le pedí perdón. No quiere perdonar. Mentirosa. Muéstrame las manos, por favor. ¿Ya ves lo que hiciste? Pero ya le pedí perdón. Yo siempre regalo un regalo a cada uno. Papá, ¿no le vas a hacer nada? No. Mira, Dana. Mira, Carlita. En primer lugar, a ti, Carlita. Morir, tengo. Siempre ha sucedido estos casos con los regalos que yo les he hecho. ¿Ya? Mira, Carlita. Préstame. Te voy a explicar algo. En la vida siempre hay que reconocer nuestros errores, ¿ya? Espero que me entiendas. Pero ya le pedí perdón. Ya me tienen viejito de tantos problemas que me hacen. Es que ya empieza. Papá, esto no se hace. Dime en qué parte de la Biblia habla de que hagas maldad a tu hermano. Ya, mira, Dani. Otra situación es que en la vida siempre hay que saber perdonar, ¿ya? Ahora acérquese a mí, por favor. Ambas a la misma vez. Está bien. Carlita, Dana, les voy a contar una historia muy bonita que trata acerca del perdón. ¿Ya? ¿Quieren escuchar? Sí. ¿Dana? Bueno, está bien. Muy bien. La historia empieza así. Había una vez un hombre llamado Jacob que vivía en la tierra de Canaán con sus 12 hijos. El mayor se llamaba Rubén, luego Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Benjamín y José, los menores, eran hijos de Raquel, su segunda esposa. Por ser los menores, se quedaban en casa mientras sus hermanos apacentaban el rebaño. Jacob amaba a todos sus hijos, pero José era su favorito. Padre, quiero ir con mis hermanos a cuidar las ovejas. Soñé que el día estaba cerca. José, tú y tus sueños. Comenzarás mañana. Y para celebrar el gran acontecimiento, tengo una sorpresa para ti. Ahora que José está más grande, trabajará con sus hermanos mayores en los sembradíos. Oh, ¡qué bien! Eso sí, muy bien. Y esto te dará calor. ¡Oh, padre! ¡Es maravilloso! ¡Miren qué diseño! ¡Y qué colores! Rubén, por ser tú el mayor, mi padre ha debido darte un abrigo como ese. Pero en sueños. Los hermanos de José estaban celosos de su regalo. Eso probaba que su padre amaba a José más que a nadie. Pero no solo fue aquella maravillosa túnica la que provocó su furia contra José. Judá, Aser, Simeón. La otra noche tuve un maravilloso sueño. Todos estábamos en un sembrado haciendo atados de granos. Y mientras mi atado permanecía recto, los suyos se unían en torno a mí para hacerme reverencias. ¿Qué te estábamos haciendo reverencias? Posiblemente mi padre te venere, pero nosotros no. Oye, Simeón, fue solo un sueño. Voy a acostarme. ¿Saben qué soñé anoche? Que yo era una estrella del cielo y que había 11 estrellas más. También estaban el sol y la luna. Y absolutamente todos se inclinaban ante mí. ¿11
¿11 estrellas? Querrás decir 11 hermanos. Y se supone que nos inclinaremos ante ti para adorarte. ¿Quién te crees? ¿Un rey? Si nosotros somos las estrellas, ¿quiénes son la luna y el sol? Tu madre y yo, José. En verdad, no pensarás que tu familia debe inclinarse ante ti, ¿eh? Padre, tan solo era... Ve a dormir, tus hermanos y tú saldrán mañana temprano. Si te levantas tarde, se irán sin ti. Mi padre ya entendió. Y no quiero oír nada más acerca de tus sueños. Al día siguiente, los hermanos de José se marcharon sin él. ¡Hola! Oh, el soñador nos ha encontrado. Hermanos, inclínense ante él. Mira cómo se pasea. Parece un pavo estrenando túnica. A veces quisiera poder deshacerme de él. ¿No lo dirás en serio? Oh, sí. Si relata un sueño más, juro que lo haré. Simeón, él es nuestro hermano. No le podemos hacer daño. Oh, me acabas de dar una gran idea. ¿Qué estaban tratando de hacer escondiéndose de mí? No es justo. José empezó a contarles a sus hermanos cómo se las había ingeniado para encontrarlos. Pero ellos no le estaban prestando atención. Tenían otros planes. ¡Cuidado con la túnica! Rubén, Judá, no lo hagan. Lo mantendremos aquí hasta que ideemos algún plan. Tan pronto estuviera solo, Rubén planeaba ayudar a José para que huyera a casa. ¡Oh, no! Rubén y Neftalí reunieron el rebaño mientras los otros comían. Y mientras lo hacían, se acercó una caravana. ¿No les parecería buena idea vender a José a esos mercaderes? ¿Por qué no? Podríamos al fin deshacernos de ese insecto y ganar dinero también. Todos estuvieron de acuerdo con el malévolo plan y José fue vendido por 20 monedas de plata. Hermanos, ¿qué están haciendo? Oye, Dios, no importa lo que pase, siempre mantendré la fe en ti. ¿Qué le hicieron qué a José? Solo cálmate, Rubén. Me calmaré cuando sepan qué le diremos a nuestro padre. Ya lo hemos resuelto. Ya destrozamos la túnica de José y nos inventaremos alguna historia.
Buscamos a José por todas partes, pero solo encontramos su túnica. Oh, hijo mío, ¿qué te habrá sucedido? José. Los hermanos convencieron a Jacob con mentiras. José fue llevado a Egipto y acusado de un delito. Y aunque era inocente, fue encarcelado en la prisión del faraón. José seguía confiando en Dios, aún estando en prisión. Dios, yo no hice nada malo, pero sé que estoy aquí por alguna razón. Presiento que todo esto es parte de tu plan. José tenía razón. Parte del plan de Dios era concederle un don especial, la facultad de interpretar los sueños de otras personas. Bah, mi sueño fue 4 veces más confuso que el tuyo. ¿Puedo decirles el significado? ¿Tú descifrar mis sueños? No, no. Yo no, solo Dios puede interpretarlos. Yo sí te creo. Explícame mi sueño. Yo era el copero del faraón hasta que él se enfureció conmigo. Y en mi sueño vi una vid. De la vid salían 3 racimos llenos de uvas. Yo las exprimí en la copa del faraón y coloqué la copa en su mano. Los 3 racimos significan que en 3 días el faraón te dejará libre y serás su copero de nuevo. Oh, gracias, José. No, gracias a Dios, amigo mío. Y cuando estés libre, por favor háblale al faraón de mí. Dile por qué no debo estar en este horrible lugar. Lo prometo, lo prometo. Ya tuviste suficiente, ahora sigo yo. En mi sueño, yo llevaba 3 cestas sobre mi cabeza. En la cesta de arriba tenía viandas horneadas para el faraón. De repente 3 aves vinieron y se comieron todo lo de la cesta. ¿Qué significa eso? En 3 días, tú también saldrás de esta prisión. Lo sabía, soy muy importante para permanecer aquí. Espera, aún hay más. ¿Ah? Te quitarán todas tus posesiones y el faraón te dará el peor de los castigos. Lo siento. Todo lo que José había dicho se hizo realidad, pero el copero olvidó hablarle al faraón sobre él. José permaneció en prisión por 2 largos años. Entonces, un día... ¡Qué sueño tan extraño! El faraón se reunió con los hombres más sabios de su reino. A lo mejor ellos podrían entender su sueño. Pero ninguno de ellos tenía la respuesta. Fue entonces cuando el copero recordó la promesa hecha a José. Faraón, en prisión hay un hombre muy sabio que puede interpretar su sueño. José, soñé que cuando estaba en la orilla del río Nilo, 7 vacas gordas salían del agua. Enseguida, también del río salieron 7 vacas flacas. Repentinamente, las vacas flacas devoraron a las vacas gordas. ¿Qué significa eso? Dios está tratando de decirte lo que planea hacer. Las 7 vacas gordas significan que durante 7 años habrá abundancia de cosechas y de comida para todos. Pero las 7 vacas flacas significan que después de eso habrá sequía y durante 7 años escaseará la comida y la gente padecerá hambre. ¡Oh, eso es horrible! ¡Terrible! No, faraón. Dios te ha enviado este mensaje para que puedas prepararte.
Construye graneros para almacenar algo de las cosechas que se cultivarán durante los 7 años de abundancia. Tu gente tendrá suficiente comida. Eso es cierto. Definitivamente el Espíritu de Dios está contigo. Este es el hombre más sabio del reino. Muy bien, construiremos esos graneros y almacenaremos los alimentos. Y solo hay un hombre en quien confiaré esa importante labor. Y ese hombre es José. José salió de inmediato a trabajar. Muy pronto los graneros estaban colmados de granos y había mucho ganado. Pero para José fue un gran triunfo lograr que la gente lo amara. Dios le había ayudado a José a hacer cosas extraordinarias y José nunca dejó de darle gracias. 7 años más tarde, azotó la terrible sequía de la que hablaba José. No había cosechas en ningún lugar, ni siquiera en la tierra de donde venía José, Canaán. Se acabó la comida, padre. Hay un líder muy sabio en Egipto que ha estado almacenando comida durante 7 años y la vende a todo aquel que la necesite. Iremos a verlo para comprarle granos. Benjamín no irá. Quiero que se quede aquí a salvo conmigo. José reconoció a sus hermanos. Bendito seas, gran señor. Pero ellos no lo reconocieron, así que él fingió ser un extraño. ¿De dónde vienen? De Canaán, gran señor. Buscamos alimento para nuestra familia. ¡Son espías! No, somos una familia de 12 hermanos. Creednos, señor. Mientes. Aquí solo hay 10. Uno de ellos murió y Benjamín el menor se quedó en casa. Bien. Les venderé mis granos, pero para probar que son inocentes y justos, traigan a su hermano menor la próxima vez que vengan, ¿de acuerdo? Uno de ustedes se quedará conmigo hasta que regresen. ¿Lo prometen? Lo prometemos. Dios nos está castigando por vender a José como esclavo. Él nos suplicó que no lo hiciéramos y lo traicionamos. Bien. No tengo más tiempo para ustedes. Tomen su grano y márchense. Pero recuerden su promesa. Padre, no tenemos otra alternativa. Oh, Simeón, hijo mío, prisionero en Egipto. Pero mira, padre, tenemos los granos. ¡Hey! Mi dinero está aquí en el saco de trigo. Ahora seremos acusados de ladrones y espías. Jacob no quería perder otro hijo en Egipto, así que la familia trató de conservar los alimentos. Pero muy pronto, estos se habían acabado. Nos iremos a Egipto y debemos llevar a Benjamín. No, él terminará en prisión como Simeón. Lo prometimos, padre. Si Benjamín no viene con nosotros, Simeón seguirá preso.
y el gobernante egipcio no nos venderá más granos. Benjamín regresará sano y salvo. Te lo prometemos. Judá, si no es así, moriré de tristeza. ¿Se encuentra bien tu padre? Sí, señor. Bien. Dios te ha bendecido. Y como ustedes cumplieron, también yo lo haré. Luego los hermanos se marcharon, pero José le había dicho a su sirviente que escondiera su copa de plata en uno de los sacos de trigo. ¡Deténganse! ¿Por qué me pagan así, de esa manera? ¡Uno de ustedes ha robado mi copa de plata! ¡Ladrón! Por este delito te quedarás aquí en Egipto como mi esclavo. ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo hagas! Si Benjamín no regresa a casa con nosotros, nuestro padre morirá de pena. Él se quedará. ¡Oh, no! ¡No! ¡Me quedaré en su lugar! No, yo lo haré. Por favor, gran señor. Cuando me arrojaste a aquel pozo, quisiste hacer algo malo. Pero al final, Dios convirtió eso en algo bueno. Vine a Egipto y ayudé a que una nación no muriera de hambre. ¡Soy yo, Benjamín! ¡José! Yo soy José, me deben recordar. Miren con atención, soy su hermano de entonces. Estoy feliz porque se encuentran hoy aquí. Y yo nunca los dejé de amar. Todo fue tan solo un plan de Dios. Y ahora yo estoy cada vez mejor. Y ya sabrán que en mi corazón rencor no habrá, porque yo estoy con Dios. Soy su hermano y no puedo creer que los vuelva a tener después de tantos años. Como todos pueden ver, fue un plan de Dios y ahora soy feliz con él. Ya lo verán. Es la verdad. Reúnan a sus familias y traigan a mi padre. Todos viviremos en Egipto. ¡Alabado sea Dios! ¡Está sano y con vida! José y su familia jamás se volvieron a separar. Y Dios, que les ayudó a sobrevivir durante la hambruna, creó de esta familia una gran nación. Así José aprendió que cuando las cosas malas ocurren,
Dios las transforma en algo bueno. A ver, Carlita, a verdad, ¿qué les pareció la historia? Bueno, papá, tienes mucha razón. La historia está muy bonita. Y así como José perdonó a sus hermanos, pienso que también debo perdonar a Carlita. ¿Carlita? Estoy muy arrepentida. He reflexionado mucho y me he dado cuenta que es muy malo hacerle daño a nuestros hermanos. Además, Dana, yo nunca lo voy a volver a hacer. Estoy muy arrepentida, perdóname. Está bien, Carlita, te perdono. Ay, gracias. Muy bien, niñas. ¿Qué les parece si nos perdonamos los tres? Sí. ¿Sí? Mis adoradas hijas. Amado Jesús, te doy gracias por mis bellas hijas que tú me has dado. También te pido que nos des un corazón limpio y que sepa perdonar y nos llene de tu puro amor. Gracias, Jesús, por la vida y por todo lo que tú me has dado. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Muy bien, amiguitos. Espero que les haya gustado la reflexión. Estaba muy hermosa. No nos olvidemos que es muy importante grabarnos la palabra de Dios en nuestra cabecita y en nuestro corazoncito. Es por eso que vamos a memorizar nuestro texto bíblico. Nuestro texto bíblico se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Y dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Espero, amiguitos, que nos memoricemos nuestro texto. ¡Hasta luego! Agradecemos a nuestro hermano Nicle por esta hermosa reflexión que habló acerca del perdón. ¿Amiga Biblia? Así es, amigo Olfita. ¿Tú sabías, amigo Olfita, que si nosotros perdonamos somos libres y vivimos en paz? Así es. Nos sentimos bien con nosotros mismos y también con nuestro Dios. Ahora, ¿qué más tenemos en nuestro programa, amiga Biblia? ¡Vamos a alabar a Dios! Así es, y en esta oportunidad nos visita un amiguito. Nos referimos a Víctor González. Estás ofuscado y no puedes salir. Si el muro es tan alto y no puedes saltar, tus amigos se han ido y te sientes tan solo. Un gran vacío en tu alma y sin saber qué hacer y sin saber, pero hoy estoy aquí tan cerca de ti. Solo dame tu mano y te ayudaré a salir del mundo feroz en el que tú estás. Yo soy Jesús, en el que alguna vez te hablaron de mí y no te importó. Dijiste ahora no, mañana tal vez. Estuve tan cerca de ti, a ver si acaso oirías mi voz, pues quería entrar en tu corazón. Pero
pero tú más y más te alejabas de mí. Oh, sí, te alejabas de mí, pero hoy estoy aquí, tan cerca de ti. Solo dame tu mano y te ayudaré a salir del mundo feroz en el que tú estás. Yo soy Jesús, en el que alguna vez te hablaron de mí y no te importó. Dijiste ahora no, mañana tal vez, pero hoy estoy aquí, tan cerca de ti. Solo dame tu mano y te ayudaré a salir del mundo feroz en el que tú estás. Yo soy Jesús, en el que alguna vez te hablaron de mí y no te importó. Dijiste ahora no, mañana tal vez. Oh, 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 oh. Parece que todo se acaba, no encuentras la salida que tú tanto estás buscando. Te ves en completa soledad. En la vida hay momentos de sombras tan oscuras. Parece que todo se acaba, no encuentras la salida que tú tanto estás buscando. Te ves en completa soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaré, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandona. Padre y madre y hermanos me dejaré, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Sombras tan oscuras ha llegado a su final. Cristo es la respuesta que tanto estaba buscando. No siento en mí más soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaré, mi Dios con todo me recogerá. Todos mis amigos se fueron de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos me dejaré, mi Dios con todo me recogerá.
ojos nunca me abandonarán. Muy bien, y ahora tenemos nuestra cajita de sorpresa. Oh. Y en esta cajita están los saludos. Oh. Enviamos los saludos muy especiales para el pastor Isaías Martínez, a toda su familia y a todos los hermanos que nos ven desde Chile. Amiga Biblia, ¿para quién más tenemos saluditos? También enviamos saludos a nuestros amigos que nos ven desde Huaraz. También enviamos un saludo muy especial a nuestros hermanos y amigos de Moyobamba y Cajamarca. Y no se olviden que si quieres recibir los saluditos, escribirnos a nuestras redes sociales. Bueno, amiguitos, ya estamos llegando a la parte final de este hermoso programa, esperando que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Ahora no estemos tristes, no. Porque el próximo domingo nos pueden seguir viendo a las 10 de la mañana por este mismo medio. Y también nos pueden conectar por Facebook y YouTube. Y también no se olviden de suscribirse. Les esperamos el próximo domingo a esta misma hora. ¡Nos vemos! ¡Que se llame el día! Vamos a...